El reino de Sevilla fue fundado por el monarca de la dinastía Abadí, Abu Qasim, el 2 de noviembre de 1023, tras la ruptura de la dependencia política con Córdoba en la época conocida como los Reinos de Taifa. En este año, 2023, se cumplen, por tanto, 1000 años de su creación. La dinastía Abadí gobernó la ciudad primero con Abu Qasim, después con su hijo Al-Mutadid y luego con el segundo hijo de este, Al-Mutamid, último rey taifa. Sufrió prisión y después destierro por sus propios hermanos de religión. Sevilla se convirtió entonces en un crisol de culturas. El reino de Sevilla, en época de Al-Mutamid, se extendía desde Murcia hasta Silves, en el Algarve. A finales del siglo XI, los almorávides terminarán por conquistar y someter a los reinos de Taifa. Posteriormente, los almohades vuelven a unificar los distintos territorios de Al-Ándalus, anexionando el reino de Sevilla en 1091 y estableciendo su capital en esta ciudad. La segunda gran edad de oro del reino de Sevilla será la cristiano-castellana. Desde la reconquista de la ciudad por Fernando III de Castilla el 23 de noviembre de 1248 hasta el gobierno de los reyes católicos. En este tiempo se alcanzará su máxima extensión territorial. La tercera gran etapa del reino de Sevilla llega con el gobierno de los Austrias. Incluía entonces las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, el norte de Málaga y el sur de Badajoz. Gibraltar perteneció a Sevilla hasta la firma del Tratado de Utrecht de 1714. En 1833, tras 585 años de existencia, un Real Decreto del 30 de noviembre, promovido por el secretario de Estado y Fomento, el liberal motrileño Javier de Burgos, suprimió el Reino de Sevilla, creándose la actual provincia de Sevilla. El Reino de Sevilla sigue vigente hoy día. Felipe VI tiene entre sus muchos títulos históricos el de Rey de Sevilla y lo puede utilizar a tenor del artículo 56, apartado 2 de nuestra actual Constitución. La Casa Real lo ha conservado a lo largo de la historia por su importancia.